Hello, hello, good evening. Hello, teacher. Hello, how are you? Good Oh, evening. hello. Everything's Good fine? evening, teacher. Hello, Yeah. hello. Okay, Fine. how are you? Fine? Fine, Yes, thank you. nice, very good. Very Okay. hot. Oh, yes, I know. And it's raining, huh? Okay, good. Let's begin. It's raining in your house? Yeah, it is. Yeah, it is. Yes. Okay. Okay. ¿Tienen algún ejercicio? Que vayamos a la plataforma. Cuéntenme. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Okay. Very Hola, buenas good. noches. Sí. Hello, hello. Good evening. Muy bien. Hola. Teacher, yo tenía una pregunta. Con mucho gusto, Ana, díganos. Fíjese que yo estaba repasando ayer en la lección 2, yo en el punto 2.10. Ok, dígame cuál es el número. ¿Mirna? Punto 10, hice la prueba, pero siempre me salían, le cambié muchas veces las últimas dos palabras, donde están las preposiciones, pero no pude, siempre me salía malo. Ok, Mirna, repítame el número, que no le entendí, perdone. En la 2.10. Ah, con mucho gusto. Aquí vamos. 2.10. Acá estamos, miren. Ah, el de las preposiciones, ¿verdad? Sí. Yo lo cambié muchas veces, pero al final no, ya no me cambiaba el porcentaje, entonces no sé en qué me equivoqué en las palabras. Vamos a ver. Acá tenemos, ¿verdad? Vamos a ver. Primero vamos acá con... Me equivocaba solamente, ajá, solamente en la 1 y en la 6. Veamos, entonces, the books are in the book bag. ¿Estamos bien ahí? Es bag. Book bag, en la bolsa de libros. Ya vi, era la G. Ok, muy bien. Uh-huh. Y me dice la número 6, ¿verdad? Sí. The cell phone is in front of the address book. Es book. Address book. Aquí está, vamos a ver. Ahí está. Yo casi no lo veo. Pero ahí está. ¿Hoy sí ya lo puede ver? ¿Ya lo movimos? Sí, sí. Okay. Pero sí lo escribí, ya lo cambié muchas veces. Vale, ya no y me veamos lo address, doble D y doble S. Uh-huh. ¿Estamos bien ahí? Sí. Doble D y doble S. ¿O será que ha dejado doble espacio acá? No, lo probé varias veces, así como espacio, junto, y ya no me cambiaba el porcentaje. ¿Verdad? Veamos acá. ¿Aquí no dejó doble espacio al inicio? Eso sí no me fijé. Ok. Revise una vez más. Si no, me manda foto, por favor, al WhatsApp y lo revisamos juntas. Vaya, sí. Ok, gracias. Con mucho gusto. Había otro compañero que decía otro ejercicio. Me dice, por favor, el número. Sí, teacher, el 3.4. Muy bien, con mucho gusto. 3.4, está acá. Vamos a ver. 35. Ya está cargando. 35. Acá estamos. Complete the conversations, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Tiene alguno en particular o quiere que lo revisemos todos? Cuénteme. Con mucho gusto. Sí, quizás todo, teacher, porque. Con mucho gusto. Bueno, sí, sí, algunos los tengo ya. Bueno, pero hay otros que. Vamos si a no... darle sentido. Muy bien. Ajá. Conversation one. Tenemos varias conversaciones. Dice acá. Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Yes, we are. That's verb to be. Okay. Oh, are you from Tokyo? No, we are not. Porque es plural, ¿verdad? No, we are not. Okay. Y seguimos. We are from Kyoto. Está aclarando, ¿verdad? We are from Kyoto. Correcto. Correct. Okay. Conversation two. Is Laura from the United States? No, she's not. She's from the UK. Okay.
Is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy. They, porque está hablando de los papás, they are not from UK originally. Ahora vamos a preguntar, is Laura's first language Italian? Estamos hablando del idioma de Laura, ¿verdad? No de ella. No, it's not. Okay. Conversation 3. Are Selena and Carlos from Mexico? No, they are not. Es plural. Okay. They are from Brazil. Are you from Brazil too? No, I am not. I'm from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, it is. ¿Estamos bien ahí? Yes? En la última conversación, teacher. Ok, con mucho gusto. Aquí estamos. Ok. Ok. ¿Tiene el audio, Dundo? ¿Estamos bien acá? Yes. Ok, ok. Solamente tal vez podemos repetir ahí la explicación, teacher. Sí, con mucho gusto. En la última conversación. La conversación sí, la última, tres. La okay, última, por favor. Vamos entonces. Are, porque tenemos Selena y Carlos, es plural. Are Selena and Carlos from Mexico? Seguimos con el plural. No, they are not. They are from Brazil. Estamos siempre hablando de ellos dos. Luego seguimos. Are you from Brazil too? Are you? Ahora solo le pregunto a usted. Are you from Brazil too? Y usted responde, no. I am not. I am from Peru. Luego sería, so, is your first language Spanish? Volvemos a preguntar del idioma, ¿verdad? Entonces, usamos it porque es el idioma. Yes, it is. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Yes. Ok, ok. Muy bien. ¿Hay algún otro ejercicio que quieren que hagamos? Estamos acá. Thank you. Ok, you're welcome. ¿Tenemos algún otro ejercicio? Sí, 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 teacher. Gracias. Ok. ¿Ningún otro? Ok, muy bien. Vámonos entonces. Continuamos. El día de ayer nos quedamos, yes, de alphabet. Y después habíamos visto los números, ¿recuerdan? Vamos a ver. Let's see. Help me, please. 1, 2, 3. What's this? A. A. Okay. Here. K. 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 Very good. K. This one. S. 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 This one. E. P. E. Here. F. 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 Very good. Here. D. D. This one. G. 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 Acuérdense de Gmail, ¿ok? G. Ok. This one. H. H. Here. O. 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 This one. K. K. What about this one? M. 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 This M. E. B. 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 Here. E. B. E. B. Okay. This one. R. 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 Okay. Here. M. 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 This one. E. B. E. D. B. Here. X. 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 Here. X. W. W. This one. F. 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 Here. U. U. Here. L. L. Very good. Here. T. T. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a repetir. Acá tenemos más vocabulario. ¿Ok? Vamos a ver. Actor.
A teacher. Hágame un favor, tómele foto a esta imagen y me lo llevo a los breakout rooms para que deletreemos este vocabulario. Ready? Ready, okay. Yes? Okay. Uh-huh. Everybody? No, todavía no. Okay. Espéreme. Un momento, teacher. Yes. Sí, por favor, teacher. Sí, un momento. Claro. Hoy sí. Yes. Okay. Everybody? Okay. Yes. Yeah? Okay, let's go. Vamos a practicar. Los voy a enviar a trabajar en grupos de dos o tres personas y vamos a ir deletreando, ¿verdad? Usted pronuncia la palabra, ¿sabe qué es? Sí. Usted pronuncia la palabra y la otra persona va deletreando, ¿verdad? Entonces ahí nos ayudamos entre todos. Ok, I sent you the invitations. Please click on join. Click on join. Very good. Click on join. Thank you. Okay. Very good. Please click on join. Luis Enríquez, Carlos Emilio, Carlos Gómez, Jonathan, Rafa Anaya, please click on join. Okay. Carlos Emilio, Jonathan, Carlos Gómez. ¿Me confirman si han recibido la invitación, por favor? A mí me sacó. ¿Lo sacó? Veamos, sí. Se la vuelvo a enviar entonces. Jonathan, ¿verdad? Gracias. Vamos. Ok. Y veamos. Carlos Gómez, ¿qué pasó? Todavía no me llega. No le llega. Yo se le envío de nuevo, con mucho gusto. Acá está. Ok, ahora sí ya debió llegar. ¿Le llegó? No me llega. Veamos. Acá yo le envío. Okay. Carlos Gómez. Se le envía de nuevo, Carlos. Okay. Jonathan. Jonathan. Dígame. No le llega todavía. No, a ver, se la envío de nuevo.
Vamos a ver. ¿Ahora sí? ¿Todavía no? No, no me aparece nada. No sé si me tengo que salir y volver a entrar. Si quiere, probemos. Yo voy a estar aquí atenta. Bueno, gracias. Gracias a usted. ¿Cuál? ¿Atlet? El que está con la pelota. Ah, Atlet. Permítame. ¿Me escucha? Sí. Vale, sería A-T-H-L-E-T-E. Uh-huh. Está bien. Pilot. P-I-L-O-T. Sí. Ahora, singer. Singer. Ah, ya. Estoy practicando. Nos habíamos quedado por a dentist. Ajá. Bueno, por ejemplo, an actor. Okay. An actor. A dentist. A dentist. I'm teacher. A teacher. A vet. A police. A vet. Quiero ver ese. Police officer. ¿Cómo se dice? Police officer. Okay. A police officer. ¿Cómo se dice atleta? An athlete. Así como en astronauta y en el atleta y todo eso. Ah, porque dice, no, o sea, en el principio, vaya. Ahora, no estoy sacando la oración, lo que es un deletrear. Pero bueno, ahí cuando nos pasemos le digo, va, ok. Una por una, Carla y Alejandra, si quieren comenzar ustedes. Sí, solo quiero una sugerencia. La E es I. Yes, I, ok. ¿Verdad? Ok. You're welcome. Ok. Jorgito. A teacher. Yes. A teacher. Yes. Okay. Sería A T E A. $3. Yo te verifico. Sería. Retardo. Es que estoy metiendo unas clases de francés y termina a las 8:30. A las 9:30. Así que. O sea que se lleva dos idiomas. Sí, pero más o menos el otro empezando también, así que casi que igual al mismo tiempo empezaron, entonces sí, me toca salirme antes de la otra clase y meterme tarde a esta. Es súper interesante, por lo menos vamos a ver así, vamos a ver inglés y francés. let's practice. Sí, sí. Okay. Okay. A B E-L-O-T, a pilot. Okay. Es la I. La I sería I. I. Uh-huh. La I es I. I. Very good. I. Uh-huh. My turn. Okay. Oh, no, your turn, ¿verdad? No. No. Rafa, no. My turn. No, uh-huh. Tu turno. Yes. Yes. Okay, yes. A police officer. A. Sí, ¿verdad? ¿Eh? Sí. P-O-L-I-C-E-R.
C-E-O-F-F-I-C-E-R. A police. Okay. A police officer. My turn. Ahí se me perdí. A scientist. Gracias. Good. Thank scientist. You. Okay. Thank okay. You. Okay. A scientist. A scientist. I R F S I R D F C E R. Okay. Okay. Okay, perfect. Maricruz, an astronaut. Good. A S C I E N I S T. Yeah. Creo que te comiste eso, Nati. Ah, yo sí se lo escuché. Ah, ok, yeah. Pues entonces no he dicho nada. El micro me está fallando, creo que. Bueno, un dentista y un cantante. Ajá, correcto. Ajá. A dentist y. Y a singer. Ok. Y el actor. Actor. A-C-T-O-R. A-C-T-O-R. ¿Cómo se dice? I. 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 ¿Cómo se dice I? I. Siempre se me olvida. I. 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 Ajá. I. A singer, A N S I N. No, solo es A. A singer, no, an singer. S T R O N I U T. Qué rápido usted, qué bárbaro. Qué bárbaro. Okay. Para Jorge, no es nada personal. No, dale. A firefighter. Teacher. Aquí estoy. Ah, hola, teacher. Firefighter. Firefighter. Okay, despacito. Fire. ¿Y la otra? Fighter. Fire. There you go. Very good. Firefighter. There you go. Very good. Sí, vamos aprendiendo. Firefighter. Very good. Ok, ¿saben qué? Me lo voy a llevar hoy porque vamos a avanzar. Okay. Vámonos. Te salvaste. Yeah, very good. We're coming back. Nice. Nice practice. Very good. You were practicing a lot. You're light. Very good. Okay, muy bien. Vamos a continuar. Tenemos que avanzar acá. Teníamos acá. Terminamos con esto. Ahora avanzamos con los números del 1 al 10. Vamos a ver. Let's listen and repeat. Listen and repeat. Okay. One. Okay. Two. Acá. Three. Okay. Aquí usted ubica la lengua en medio de los dientes. No es F. Es como una Z. Vamos con three. No es F ni es T. Es como una Z. Three. Okay. 4
Ten. Very good. Now you're going to help me, please. This one. Four. Good. This four. One. Four. Seven. Ten. Here. Six. This six. One. One. Here. Five. This one. Two. Here. Nine. Five. Muy bien. El sonido cierra al final. Usted dice five. No lo deja. Five. Ahora, ¿todos tienen su cuadernito con ustedes? Sí. ¿Yes? Muy bien. Sí. Vamos a jugar un bingo. Mire, dibuje este cuadro, por favor. Dibújelo. Ok. Bingo. Un bingo, yes. ¿Y el premio me lo van a depositar en la cuenta o...? ¿Ya tenemos el cuadro? ¿Le van a probar el curso? Sí. Teacher. Diga. Cuando tenga la oportunidad, les voy a enseñar el puerto de Acajutla. Wow, that's beautiful. Pero cuando tenga la oportunidad, cuando estemos en clase y esté en el lugar. Muy bien. Muy bien. Es muy bonito lugar. Llévenos mejor a todos. No nos lo enseñe, llévenos. Él les puede enseñar. Una visita virtual. Eso. Y lo va a describir en inglés, ¿ok? Pues ya no va a decir. Ok, ¿listos? ¿Yes? Solamente por si hay alguien que no se acuerda cómo se juega bingo. Teníamos los números del 1 al 10 y acá tenemos solamente 9 casillas. 9. Entonces usted va a seleccionar 9 números del 1 al 10. Va a dejar afuera alguno. Y ahora fíjese que les voy a mostrar mi cuadro, pero no me vayan a copiar, ¿ok? A ver, estos son mis números. Yo he dejado afuera el 10, pero usted puede dejar afuera el 3, el 5, el 1, el número que usted quiera. Y luego ubica los demás números donde usted quiera, en el orden que usted quiera. Quiere decir que todos vamos a tener un cuadro diferente. Yo voy a empezar a mencionar algunos de los números y usted le va a ir poniendo una X al número que yo mencione. Si usted completa la línea, entonces usted dice bingo. La línea puede ser, mire, aquí está, horizontal. This one, horizontal, that can be vertical, here, vertical, or can be diagonal, diagonal, here, yes, or diagonal, yes? Okay. ¿Estamos bien? ¿Yes? Sí, estamos bien. Ok. Empezamos entonces. Yo voy diciendo los números y usted los marca, ¿ok? Vamos a ver. Okay, va, pero okay. No lo hemos hecho. ¿Perdón? ¿Ya no lo los he anotado. Ah, no, pues, solo hice el cuadro. Ok, hágalos. Ok. No me copie. No. Yeah, I finish. Yeah. Okay. ¿Cómo vamos ahorita? ¿Diagonal? ¿Vertical? No, lo vas a poner a los locos, como querrás. La primera que llene, usted dice bingo. Si llenó los tres, usted dice bingo. Y me lo va
estar en la cámara porque tenemos que ver si es cierto, ¿ok? Vamos a ver. Number four. Four. Number four. Sí. Four. Okay. Number ten. 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 Number one. Bingo. 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 ¿Quién dijo bingo? ¿Quién dijo bingo? ¿Quién dijo bingo? Va, enséñenlo. Sí, por favor. Quiero correcto. Ver. Ahorita. No. No, no, ok. Seguimos, ver, seguimos. No lo estoy haciendo. Seguimos. Number seven. Ahí está, ahí está. Bingo. Bingo. ¿Quién tiene bingo? Ok, enséñenlo, muestra. Okay. Voy a ver si... Nice, very good. Aplausos for you. Vamos a hacer uno más. Vamos a ver. Number eight. Number eight. Number three. Bingo. 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 O sea, que era continuidad entonces. No vale, yo no estoy ganando nada. No vale. ¿Cómo no? Está practicando. Ah, bueno. Very good. That was really nice. That's nice. That's nice. Pretty nice. Pretty nice. Estamos acá. Vamos a ver. Yes, aquí estamos. Aquí está su like. Mira, por andar buscando. Se fue a otro lado. Carla. Muy bien. Estaba Alejandra, pero la campeona. Al final de la sección 1. Vamos ahora a movernos rapidito a la sección 2. Tenemos que avanzar, ¿ok? Vamos a mire. Section 2. Let's begin with some vocabulary. Vamos a ver acá, mire. Help me, please. Ok. Here. Glasses. Glasses. Very good. Glasses. This one. Key. Key. Very good. It's only one. Key. Very good. Cell phone. This one. Cell phone. Cell phone. Vamos a ver la siguiente. Here. Wallet. Wallet. Here. Wallet. Glass. Glasses. Glasses. This one. Pen. 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 This one. Bag. Bag. And here. Cell phone. Cell phone. Cell phone. Very good. Very good. Ahora vamos a ver más vocabulario. Mire. Okay. Fíjese bien. Vamos. This one. Makeup. Makeup kit. Makeup kit. Makeup kit. Makeup kit. Sunglasses. Diferentes de glasses, ¿verdad? Esos solo son glasses y esos son para el sol. Sunglasses. 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 Ok, very good. Sunglasses. Mint. Solo dice meat, quiere decir carne. Pero aquí estamos con mints, ¿ok? Golosina, teacher. Mints. Very good. Yes. Vamos a ver acá. Tissues. Tissues. A ver. Tissues. Estos son de aquellos papel desechable pequeño que usamos para limpiarnos la cara, la nariz, pero no diga la marca. Como los Kleenex. Ah, los Kleenex. Y le digo que no diga la marca. Ya lo había dicho, Titi. Pero sí, esos son. Paños faciales, digamos. Ok, gracias. Tissues. Let's repeat. Tissues. Tissues. Acá tenemos earbuds. ¿Qué son estos? Earbuds. Diferentes de los headsets. Los headsets son los grandes. Veamos quién tiene headsets. Ah, muy bien, Luis Enríquez tiene headsets. Y yo tengo earbuds. Muy bien. Okay. Earbuds. Vamos a ver. Earbuds. ¿Cómo dijimos que se llamaba esto? Mobile phone. ¿Cómo dijimos? Habíamos dicho de otra forma. Cell phone. Very good. Habíamos dicho cell phone. Pero acá vamos a conocer otro nombre. Mobile phone. Mobile phone. Mobile phone.
Mobile phone. Vamos a hacer una pausa en este momento. Sí, vamos a hacer una pausa. Tenemos nosotros dos nombres. ¿Por qué? Porque en inglés, para muchas palabras, tenemos dos formas de pronunciar. Una es inglés americano y otro es inglés británico. ¿Cuál es la diferencia? Inglés americano cuando usted habla con una persona que vive en Estados Unidos. Inglés británico con una persona que vive en Canadá, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, pero al final es el mismo inglés, ¿verdad? Entonces, usted puede usar uno o el otro, pero el americano le va a reconocer más el cell phone que el mobile phone. Y la persona que vive en Canadá le va a reconocer más mobile phone que cell phone. Pero usted tiene las dos opciones, ¿ok? Ok. Vamos entonces, mobile phone. Vamos acá. Gum. ¿Se puede confundir este con arma? No, arma es gun. Termina en N, gun. Oh, ya. Gum. Arma, teacher. Sí, dime. Arma, dijo. Gun. Termina en N. Y goma de mascar. Gum. Ok, here. Wallet. A ver, esto de aquí con lo que uno se hace en la colita. Hairbands. Muy bien. La cola no se llama hairbands. La cola se llama ponytail. ¿Verdad? Ponytail. Pero los hulitos con que nos amarramos la ponytail es, ahí le decimos hairbands. Acá. Hairbands. Y luego acá vamos con hairpins. Ok, muy bien. Vamos acá con credit cards. Credit cards. Very good. Muy bien. Credit. Ahora fíjese bien. Billete es bill. Eso es billete. Pero nosotros vamos a entender en contexto efectivo. Cash. Quiere decir que no estoy pagando con plástico. Estoy pagando en efectivo. Cash. Una pregunta. ¿Eh? Con mucho gusto. Yo he escuchado que dicen en los programas que pasan... donde dicen, tengo que pagar los biles. Ajá. Biles con... Oh. Tengo que pagar el dinero. O las cuentas. Bill puede ser el billete. O bill puede ser la cuenta. La cuenta que usted va a pagar. Depende del contexto. Ahora, en la combinación del inglés y en el español han degenerado, ¿verdad? Y están pluralizando en español una palabra que es en inglés, ¿verdad? Entonces eso en realidad no existe, pero se entiende que es como los recibos, ¿verdad? Al final. Uh-huh. Oh, ya, yeah, ok. Muy bien. Con mucho gusto. Se puede entender como los servicios entonces, digamos, agua, luz. Sí, las cuentas. Renta. Sí, ¿verdad? Sí, las cuentas. O sea, que bills entonces lo traducimos como las cuentas. Sí. Es la cuenta. Usted está en un restaurante y usted pide the bill. Pide la cuenta. Okay. Please give me the bill. Yes. Uh-huh. May I have the bill, please? May I have the bill, please? Okay. Uh-huh. Bill es americano. Check es británico. La cuenta. Okay. Vamos viendo ahí. Okay. Entonces, el equivalente monedas son coins. Pero el equivalente coins en contexto para nosotros sería que anda suelto, ¿verdad? Anda muy bien. Entonces, change. Vamos a ver aquí. Perfume. Perfume. Okay. Lipstick. Diga. ¿Y el chapstick que habla? Chapstick es el que viene de la manteca de cacao, que no trae color ni nada. Solo es para... Y chapstick es una marca. Es una marca, sí. Sí, es una marca. Este es el nombre del producto. Pero el otro es la marca.
Ah, ok, excelente, okay. Gracias. Muy bien. Va, ¿estamos bien hasta acá? ¿Yes? Sí. Yes. 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 Ok. Yes. ¿Ya le tomaron fotito para que practiquen el fin de semana? Yeah. Okay. Correcto. Okay, very good. Wait. Okay. Ah, you see. Okay, thanks. Yeah, you're welcome. Okay, muy bien. Vale. Voy a silenciar los micrófonos, ¿verdad? Para que me hagan el favor de escuchar un momentito solo la explicación y luego volvemos a participar entre todos. Nos vamos a concentrar en este momento en el uso de a, an. Quiero que sepan que a, an únicamente se utiliza cuando estamos hablando de objetos en singular. It's only singular, ¿ok? A, an significa uno, pero no uno para contexto de matemática, operaciones de suma y todo eso. Uno cuando usted contabiliza los objetos. Ahora bien, del español al inglés hay muchas diferencias. Una de ellas es que en español usted cuenta la cantidad de sílabas de acuerdo al número de letras. Pero en inglés las sílabas son los sonidos. Quiere decir que en inglés nos vamos a basar mucho en los sonidos. Por ejemplo, aquí, book, solo es un sonido, solo hay una sílaba, ¿verdad? Entonces, acá mire, sharpener. Hay dos sonidos, sharpener, solo hay dos sílabas, ¿ok? Entonces, el primer sonido, no la primera letra, el primer sonido es el que determina si usted usa a o an. Si el primer sonido es un sonido consonante, usted busca el opuesto y ubica a, que tiene sonido vocal. Pero si aquí al inicio el primer sonido es vocal, umbrella, entonces usted busca el opuesto, el que termina en sonido consonante, an. Entonces vamos con a book, a chair, a sharpener, an umbrella, an apple, an orange. Ok. ¿Estamos bien acá? Yes. Vamos a ver. Voy a liberar los micrófonos y quiero que me digan si estamos bien hasta el momento. ¿Estamos bien? Yes. Estamos bien. Okay. Sí, vamos bien, a poner un ejemplo acá. Teacher, una consulta. Vale. Dígame. Una consulta. Consulta, quiere decir toda oración que empiece con vocal va a llevar an. Se puede decir así también. Sí, con sonido vocal, ¿verdad? Sonido vocal. Por ejemplo, okay. Va, yo le voy a poner aquí una palabra. Mire, por eso hice más pequeña la presentación. Dígame usted cómo pronuncia esta palabra. Our. Our. ¿Cuál es el primer sonido? Vocal. Vocal. Entonces vamos a usar an hour. A pesar que la primera letra es H, es consonante. Uh-huh. Pero usted se fija en el sonido. Sonido. Ok, entonces hour, an hour. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver, vamos a volver a nuestra presentación. Very good. Good, very good. Ok, ¿ya le tomaron fotito? No. Oh, okay. Ahorita. Ya. Muy bien, seguimos entonces. Vamos a ver, un contenido más. Acá. Fíjese bien. Vamos a ver en este momento, voy a silenciar un poquito los micrófonos un momentito nada más. Luego volvemos a interactuar. Mire, tenemos acá el uso de this y that. Estos dos son los que le aparecen en la plataforma. Pero en la vida real usted va a tener this, that, these, those. Por eso le pongo los cuatro. ¿Ok? Entonces vamos con this. Es para cuando usted
ubica a un objeto que está cerca de usted. Por ejemplo, this is an apple. This is a pen, porque lo tengo cerca. Si yo me voy con that, es uno singular, acá está singular, pero está lejos. That is an apple. That is a pen. Está lejos. Ahora, si usted se fija, como estamos hablando solo de uno, aquí tenemos an y aquí tenemos an, ¿ok? Y el objeto va, mire, en singular, no hay S. Acá tampoco. Si yo bajo acá y digo these, those, ambos son plurales. These es para un objetos en plural que están cerca y those es para objetos en plural que están lejos. Entonces, si usted se fija, ni en these ni en those está ni a ni an, porque eso es singular únicamente. Y a diferencia de estas dos de arriba, aquí estos objetos van, mire, en plural. Aquí también van en plural. Entonces, si vemos la estructura, ¿verdad? La diferencia en las estructuras. Hágame el favor y tómele una fotito para que la tengamos como referencia. Ya liberé los micrófonos. Quiero que me digan, por favor, si estamos bien al momento. Si hay alguna consulta. Estamos bien. ¿Estamos bien? Perfecto. Estamos bien. Sí, estamos. Ok. Entonces, vamos a practicar. Mire, vamos a practicar pronunciación. Listen and repeat. ¿Ya tomaron la fotito de acá? Yeah. Sí. Yes. Ok. Sí. Vámonos entonces hacia atrás. Vamos a ver. A book. A book. A book. A book. A book. A chair. Chair. A chair. Chair. A sharpener. 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 An umbrella. 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 An umbrella. 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 An apple. An apple. An apple. 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 An orange. Orange. Okay. Vale, vamos a ver. Ahora usted me dice, yo le digo a book y usted me lo hace plural. ¿Cuál sería el plural de a book? A books. A books. Books. En el plural usted ya no usa a. Books. Ni an. En el plural solo dice books. Books. Ok. Yeah. Ok, muy bien, muy bien. Vamos entonces. A book. Plural. A book. Books. 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 Very good. Yo le doy singular, usted me da plural. A chair. Chairs. A sharpener. 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 Very good. Sharpeners. Good. Okay. An umbrella. 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 Umbrellas. Okay. An apple. Apples. Apples. Okay. Yes. An orange. Orange. Oranges. Orange. Oranges. Very good. Oranges. Good, good, good. Oranges. Okay. Muy bien. Avanzamos. Dígame. Oranges. Y allí en Apple no lleva en plural doble S, solo es una. Es una, sí, apples. Okay, okay. Solo agrega la S, ¿ok? Apple. Muy bien, vamos a ver. Thank you. You're welcome. Vamos acá, miren. Aquí solamente vamos a repetir. An apple. This is an apple. This is an apple. Okay. That is an apple. That is an apple. Very good. That is an apple. That is an apple. These are apples. 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 Necesito que noten la diferencia en la pronunciación. Aquí es rápido. Usted dice this. This. Y este es un poquito más largo. This. 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 Y ahí usted hace la diferencia. This, 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 okay. Are these are apples.
Those are apples. Okay. Now you, this one. This is an apple. Very good. Muy bien. Fíjese bien. Ah, ya no les mostré lo que vamos a hacer el lunes. Vamos de nuevo, yo les muestro. And tomorrow, what's up? Viene viernes, el día viernes no hay videoconferencias. Vamos de lunes a jueves. El día viernes, la hora de la videoconferencia, mire, para avanzar en la plataforma. Ah, sí. Okay. Muy bien. Miren, llegamos al verbo to be. ¡Yay! ¡Wow! Eso lo haremos el lunes. Pero ¿sabe qué? Le voy a contar algo. Tengo 3 videos cortos que vamos con el verbo to be. Se los voy a enviar ahora para que tengan tiempo durante el fin de semana, porque acuérdense que usted lo hace antes de la videoconferencia. Entonces, okay. Hoy, ustedes lo ven, avanzan en la plataforma, ¿verdad? Y el día lunes entramos con todo con el verbo to be, ¿ok? Okay. Vamos a hacer una pausa. Mire, siento mucho tener que dejarlos, pero estoy contenta que los veo el lunes de nuevo, ¿ok? Necesito que avancen en la plataforma. Eso es muy importante, la plataforma. Platform. ¿Verdad? Teacher, una consulta. Con gusto, Maricruz. Si uno, digamos, ya avanzó en las tres primeras. No lo veo, la mascarilla no me recuerdo. El examen, ¿sí? Lo puede hacer. Claro. Claro, claro. Ah, ok. Y si se equivoca o algo, repítalo y llegue al 100, ¿ok? Ok. Muy bien. Okay. Thank you very much. See you Monday. Okay. See you Monday. Have a nice weekend. Night. You too. Okay. Very good. Bye. Work on the platform. Yes.